Olix. Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Yo sé que traigo lentes, digo, por si estos artefactos encima de mis ojos no habían llamado ya su atención. Ok, ahí les va. Hoy sábado yo tenía el día mega ocupado. Tenía una junta por Zoom, tenía una cita, tenía yo quería grabar como tres videos hoy y un story time en TikTok. Pero obviamente mis ojitos me dijeron, no, no mi ciela, hoy no. Y yo así como, ojos, ¿por qué no? Y mi ojo me va a dar conjuntivitis. Y yo, pero ojo, ¿por qué no te hice nada? Pues no sé. Entonces, pues hoy tengo, o sea, en la mañana amanecí de que con el ojo así como si me hubiera pegado un sapo aquí en el ojo. Y bueno, tuve que ir rápidamente con un doctor a que me diga, ponte estas gotitas. Yo odio ponerme gotas en los ojos, pero bueno, no, o sea, se me desinflamó lo más que pudo. Yo sé que estuvo súper mal que me maquillara, pero de verdad, yo tenía una junta muy importante por Zoom y no podía entrar con cara de me voy a morir aquí por el ojo, o sea, no. Entonces me tuve que maquillar, lo siento mucho, perdón ojo, mañana te voy a dejar descansar. Entonces me voy a quitar los lentes, pero les aviso, por si me ven mi ojo un poco hinchado, no está tanto ya. Y la verdad que con el maquillaje se disimula un poquitón, pero por si me ven extraño, así como que es este ojito. Ven, o sea, fíjense este, de aquí se está un poco hinchado todavía. No hombre, pero en la mañana no lo puede abrir, así que una disculpa. Ok, bueno, por eso me voy a poner el cabello así. Hola. Ok, fantasmitas, ahora sí, María José, intros largas, perdón, lo intento, no puedo, disculpen los niños de la calle y los perros ladrando, no lo puedo controlar. Pero bueno, el día de hoy me etiquetaron un montón, oigan nomás, bueno, ambientación de terror allá afuera por los niños gritando como locos. Hoy me etiquetaron mucho, ya tenía semanas, bueno, no semanas pues, pero días, etiquetándome en una cuenta de TikTok, que la viera, que la revisara. Ok, entonces fui para allá, la revisé, ya veo más o menos de qué va, pero se me ocurrió que esta vez vamos a estar viendo sus TikToks, ustedes y yo al mismo tiempo, y los vamos a ir comentando en vez de que como siempre, como que le vaya así, o sea, para ver como qué tipo les gusta más a ustedes de presentar yo estos casos, si viendo al mismo tiempo y haciendo comentarios en el momento, o como le hacía antes de presentar primero el caso y hasta el final dar como comentarios y conclusiones. Por esta vez vamos a hacer esta nueva modalidad, a ver si les gusta. Y pues ya, ¿ok? Entonces, pues me voy a hacer un poquito de, no sé si para acá o para acá, ahorita veo. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal. Y aquí arribita, ¡puc! Les va, ¿cómo son? A saltar, sí, una etiquetita, una pestañita. Porque, ¿qué creen? Acabo de abrir por segunda vez mi canal secundario. Recuerden que el primer canal secundario que tuve me lo robaron cuando me hackearon. Este se llama Marijo 2. ¿Por qué? Porque soy súper buena con los nombres. Entonces suscríbanse por allá. Voy a subir ahora sí todo tipo de contenido. Que probando cosas, comida, esto, lo otro, todo aquello. Como contenido más liviano, contenido más de tendencia. Obviamente este va a ser el canal principal siempre. Pero pues si gustan verme hacer más barbaridades normales, pues por allá se pueden suscribir. Y rápidamente, porque pues ya llevo casi 4 minutos de intro, lo siento. Aquí van a estar apareciendo en mis redes sociales. Todavía pueden participar en la dinámica de Instagram. Solamente síganme, denle like a la foto que subí hoy, que no sé cuál voy a subir, así que pues ahí busquen la que suba justo hoy y tienen que contestar la pregunta que yo les pongo en la descripción. Con eso están participando y van a ser 2 tarjetitas de Google Play, por si la quieren usar para Google Play o para contratar Disney Plus o lo que sea. Ahora sí, vámonos directo con este video. Perdón. Ok, así que, bueno, como tengo mi compu de este lado, yo creo que me voy a hacer de este lado, así, ok. Entonces, yo aquí voy a estar hablando y de este lado va a estar apareciendo los TikToks de este jovenazo. La cuenta se llama No sé dónde estoy, a.k.a. No hay nadie aquí. Y bueno, ya sabrán ustedes más o menos de qué se trata, ¿verdad? Ya tiene 100,000 seguidores, casi 500,000 de me gustas. Y pues, así como lo dice la descripción de su nombre, no saben dónde está y no hay nadie aquí. Entonces, bueno, vámonos hasta abajo. Estos videos de repente se le hacen virales. Tiene varios videos de 1,000,000 de suscriptores, de 1,000,000 de visitas y cosas así. Entonces, bueno, vamos a grabar mi pantalla. Yo descargué la aplicación de TikTok en mi compu, entonces me es más fácil. Listo. Vámonos con el primer TikTok. Si veo que de repente no tiene así como que mucha relevancia, pues lo voy a pasar rápido. Pero aquí vamos viendo.
Hoy es miércoles 6 de enero, son las 6:35 de la mañana. Por alguna extraña razón, estoy solo en casa. Mis papás no... Bueno, quiero suponer que salieron a hacer cosas del trabajo. Okay. Pues empiezan a hacer desde muy temprano, empiezan a laborar. Ay, no inventes. No sé qué está pasando. Ok. De verdad, me despertaron aproximadamente unas 3 alarmas de coche hace ya un buen rato. ¿A mí también me despiertan las alarmas de coche? Ni siquiera amanecido, de hecho está todo nublado. Bueno, se ve que es de noche. Tengo miedo. Ok, aquí es el primerito video con el que se lanza toda su historia, que lo subió justamente el 6 de enero. Ok, vámonos adelante. No dice mucho, simplemente pues que lo despertaron y pues que sus papás no están. Ok. Bueno, es que ni siquiera sé, ni siquiera quiero asomarme a ver qué está pasando. Están literal, no sé si debería estar hablando fuerte. Están pasando muchas patrullas, ya pasaron como unas 2. Bueno, es que ni siquiera sé... Ok, hasta... Bueno, sinceramente ya me puedo sentir un poquito más tranquilo porque... las sirenas estas estaban suene y suene y ya pasaron las patrullas. Y de igual forma ya me calmo un poco más por el hecho de que estoy escuchando a mi abuelita allá abajo. Me doy cuenta que no. Ok, aquí voy a poner pausa. Aquí le vi la primera como cosa extraña o incongruencia. Su cuenta se llama No sé en dónde estoy y no hay nadie aquí. Pero si está hablando de que hay patrullas de policías en la calle, entonces sí hay alguien, ¿verdad? Por ahí. Y si está escuchando gente que hay por ahí, entonces sí hay gente, ¿verdad? Ok. Yo no estoy solo. Y pues no sé si dejar esto aquí. Pero como ven, yo puedo prender la luz. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que les dije que había escuchado a mi abuelita allá abajo. Pero acabo de bajar y literal no hay nada. Está todo apagado. Y créanme, se me puso la piel bien chinita. No sé si se vea. Ok, volvemos a lo mismo. Sí hay gente, pero pues se supone que no los ve. A mí me cae que está inspirada en la cuenta de Where's Everybody o Where is Everyone o una cosa así. Ya la había tratado hace tiempo. La misma dinámica, se despierta, no están sus papás, no hay nadie en las calles. Escucha ruidos como de gente, pero no hay nadie. Ok, es básicamente lo mismo aquí. Sigamos. Literal, mi fraccionamiento está abandonado. Literal, mi fraccionamiento está abandonado. Ok. Pues finalmente se hizo. No inventes. Ok, en este video podemos notar de nuevo que sí hay gente, porque se ve que pasan coches, presumiblemente creo que son como camionetas de policías. Si son de aquí en México, ya saben que traen unas camionetas pick-up. Entonces, a ver, aquí dice, el video anterior es mi intento de regreso a casa, eran las 7:22 de la noche, pero escuché explosiones y posibles disparos. Al ver que no había absolutamente nadie en mi fraccionamiento ni en mi casa, pasé el día en estos condominios abandonados, jamás los había visto. Ok. Sigamos. Ok, está como encerrado y destruyendo su casa o donde sea que esté. Hay gente en mi casa. Que definitivamente no es nadie familiar. Ok, entonces confirmamos. Sí hay gente, pero que no conoce. Y no sé por qué se queda ahí encerrado. Pero bueno. Si se me preguntan, el día de ayer pude ingresar a mi casa. Ok. No estoy para nada tranquilo. No. Porque hay gente. Ok. O había gente, sinceramente no sé. Pero ayer pude ingresar por medio de mi balcón.
y estoy escondido en una habitación en la que literal nadie viene o familiares no visitan. Pero... Ok. A ver, en este sí lo vi y yo dije, yo sé aquí qué pasa. Nos muestra una conversación, ¿no? De que dice el nombre como de contacto, mamá, papá, y luego, por favor, estoy solo porque no contestan, ya me intenté comunicar con mis tíos o primos, no están en casa desde ayer porque escuché a mi abuela, bla, bla, bla. Luego, más adelante, vemos que está en otra conversación con como un amigo suyo porque le puso, bro, por favor, contéstame, bla, bla, bla. Si podemos notar, en la conversación de sus papás está en línea y el que es su amigo, pues no, ¿verdad? Aquí, bueno, como yo hacía las conversaciones de WhatsApp, yo usaba una aplicación, o sea, yo las creaba, como ustedes saben. Y para crear esto, cuando no tenía nadie que me ayudara a hacer como una conversación así tal cual, yo bajé una aplicación que se llamaba What's Fake o Fake WhatsApp o algo así, What's Fake. Sí, algo así. Y es básicamente este formato que yo estoy viendo, ya que en esta aplicación te permiten poner de que los mensajes estén leídos o que no estén leídos o no recibidos, o de que tus contactos estén en línea o que su última conexión fue hace tanto. Tú programas absolutamente todo lo que están viendo y yo lo distingo. Y esta es una conversación creada por What's Fake o lo que sea, esta aplicación, pues. Y les digo por qué, porque cuando yo creaba este tipo de conversaciones, y ustedes lo pueden ver en mis videos de terror por WhatsApp, cuando tú completas de que un renglón, el siguiente es como, o sea, está así como muy cuadrado, ¿verdad? O sea, no es así como si estuviera alineada toda la conversación, y eso solamente se hace en esa aplicación, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ahorita les voy a decir otra cosa que he notado. La casa está totalmente desordenada. Uh-huh. Por lo visto hay gente que está viniendo a visitarla. Ok. Y sigo sin entender la razón. Pero en caso de necesitarlo como les comento, también llevo conmigo dinero. Ok, pasemos. Hoy es la actualización del día 8 de enero. Ya estamos en 8 de enero. Estoy tratando de mantener la calma lo más que pueda. Aunque realmente no creo poder hacerlo por mucho tiempo más, me doy cuenta de que definitivamente me encuentro solo. No, estás con la gente. Pero que se visita a tu casa. Ok, pasemos. Ok, aquí les quiero dar bueno, voy a quitar el sonido. No, creo que no dice nada relevante. No sé si ustedes han notado que este TikTok tiene una marca de agua. Cada que tú haces un TikTok te pone la marca de agua de tu cuenta. Y precisamente esta cuenta de TikTok, estos TikToks que hemos visto, tiene una marca de agua diferente. Porque dice que aquí es @dani_ggs. Y el nombre de la cuenta se llama No Hay Nadie Aquí. Cuando yo busqué en TikTok el usuario Dani_GGS, ya no existe ese. Entonces no sé si realmente esta es la segunda cuenta en la que intenta crear esta historia, que él sea Dani, o si esta cuenta antes se llamaba así, porque sí, le puedes cambiar el arroba y el nombre y todo, pero según yo, si yo hubiera buscado así tal cual, @Dani, me hubiera enlazado inmediatamente a esta cuenta y no lo hizo. Entonces, bueno, esa es una cosa que noté. Vamos al siguiente. Dice, yo no estoy en los condominios. Ya he caminado bastante y no sé dónde estoy. Rayos. Ok. Mi mente está súper empinado. Yo veo como que va así. Ok. Mi mente, ¿en dónde estoy? A la... No, no veo nada. No te pases. Ok. Aquí ya estamos en el día 10 de enero. Sí. Hace frío. No sé a cuántos grados estamos. Traje mi chamarra. Chico, listo. Y la verdad, En el otro video
pude, no lo sé, captar algún ruido, por así decirlo. Siento que no debería estar tocando las cosas que veo por aquí, no invente. Son plantas. Sé que no sé absolutamente nada, pero donde estoy, aquí, estoy alumbrando lo más que pueda con la linterna, pero, o sea, no sé si lo logren escuchar, los grillos. Pero bueno, todo está bien. Ok. Estoy en algo así que puede no, ser, no lo sé. No me dijo nada. ¿Algún bioma de vegetación? Estoy. ¿Bioma? ¿Dijo bioma? En algo así como un terreno. Algún terreno que realmente 13 no de sé enero. Si debería estar pisando en este momento. Pero en cuanto pueda, no lo sé, buscaré lo más que pueda y aprender. Ok, algo. No dice nada. Encontró a alguien. Eso fue hace 5 días. Ay, ya se repitió esto, ¿verdad? Con el título de esto dice, esto no está pasando. Oigan, por favor, no sé qué está pasando, en serio. Solamente escucho voces. De verdad, solamente escucho gente. Todo está de verdad súper oscuro. Llegué a este tipo de casas. Hay un ruido que no deja de sonar desde hace rato. Sigo escuchando esas voces y, o sea, de verdad no. Todo está encendido, pero no veo a nadie. Son algo que parece ser una... Hay perros. Una comunidad. O sea, de verdad. De verdad sigo escuchando gente. Oigan, por favor. De verdad. Dice, Google Maps. Esta casa. Google Maps indica que estoy en un lugar. De verdad, esta casa ya la pasé por 2 veces. Que se llama Perceive the End. O Percibe estado, el Fin. He estado dando vueltas hacia allá. Y es que es como si se repitiera. O sea, en serio. Y es que no sé si he estado caminando en círculos o algo así, pero de verdad, esta casa estoy segurísimo que ya la pasé. Y si me regreso. Así tal cual le pasaba a nuestro amigo de Where's Everyone o Everybody. Vean los perros. O sea. Hay muchos perros aquí. Pero ahora quiero que chequen algo. Quiero que chequen esto, por favor, miren. Esta casa de acá. Este faro. O sea, si veo para atrás, no hay nada. Vean. ¿Qué? Voy a correr. Hacia acá. Voy a correr hacia allá y quiero que vean lo que pasa. Ok. Chequen esto de verdad, o sea. Vean. O sea. Ah, ok, llega al mismo punto. ¿Verdad okay. que no? Vean ese perrito. Vean. Aquí estoy otra vez. Así de fácil. O sea, está en una dimensión atrapado. El faro, este carro, este no estaba ahí. Y vengo de allá. Ok. ¡Ayuda! Ahí se ve que no hay nadie, no hay coches. O sea, dígame cómo es posible. ¿Se escuchan voces? Dice miércoles 20 de enero del 2022. Allá estaba todo esto de ahí, era un centro comercial. Ahí había una entrada. De este lado hay una entrada para los peatones. Para los peatones y para las personas discapacitadas. O sea, de verdad. A ver, ya cayó la noche. No sé si volveré a ver la luz del sol. Hace 2 días. Ok, subió otro TikTok, entonces supongo que sí la vio. Dice, estoy subiendo actualizaciones del no sé qué fraccionamiento de mi amigo Darío para ver si ve algo más cambiado. Esta es la entrada, parece que se le dejó de dar mantenimiento. En ese terreno estoy completamente consciente de que habían 2 casas. Ok. O sea, está tratando de decir que todo lo suyo alrededor está cambiando. Sí, todas las casas están igual de descuidadas, ya estoy más que aterrado. Bueno, si se ven descuidadas.
Los coches como abandonados. Ok, esta parte sí está curiosita. Ok. Todas las casas están igual de descuidadas. Ya estoy más que aterrado. Ah, eso ya lo leímos. Ok, lo último Existe es. una drogada. Y de verdad estoy tratando de mantenerme sobrio o algo así. ¿Sobrio de alcohol? Pues decidí tomar capturas de pantalla de lo que estoy viendo. Y de verdad creí que era, no sé, algún tipo de alucinación por la falta Digo, de conciliar el sueño durante. yo creo que esto pues lo modifica rápido, ¿no? Le digo, le tomas un screen, le borras algunas cositas y ya. Y en Google Maps también, según yo, se puede de que poner algún pin y decir, no, pues aquí esto se llama de otro modo y pues ya, o sea, no tiene mucha ciencia. Vamos a ver, lo último que subió fue hace 4 horas que dice, donde estoy ahora hay varias casas con letreros de venta y renta, así como también hay aproximadamente unas 3 casas cubiertas con un plástico transparente. Ok, y vamos a la última historia. Dice, este mensaje nunca lo había visto, está en inglés, Emergency Broadcast. Ay, tenía que activar el audio. Subject number 4. For surviving your 5th week in the Darklands. Note that more complications Efectivamente, está inspirado en varias historias. Él sigue poniendo de que está en el 2022. Aquí está poniendo 23 de enero del 2022. Dice, finalmente pude entrar a mi casa. Están encendidas las televisiones. Con este mensaje que se repite, me quedaré aquí. Encontré té y agua. Ok, entonces les digo, definitivamente está inspirado en varias historias. Una de ellas, Where is everybody? O There's nobody, o algo así. Otra es la de Where is the sun? ¿Dónde está el sol? El sol no sale. Ya saben, de este tipo de historias. Y pues bueno, yo espero realmente algún día que me dé mucho miedo alguna historia que haya en internet. Por ejemplo, la que estaba súper buena, que me etiquetaron mucho y que de cabeza hizo un video sobre eso, que ya no le vi la necesidad de hacerlo, fue en aquella donde la niñera, bueno, que una niñera estaba cuidando a unos niños y que en esa casa había unos monitos con unas campanitas en su ropa y de repente se empezó a escuchar, o sea, como si los monitos se anduvieran moviendo. Pero pues ese fue un proyecto de así como de alguien que se dedicaba al cine. Entonces, algo así me gustaría ver, pero sinceramente siento que todas las cuentas, ahora que quieren hacer algún tipo de ARG o cosas así, se están basando en lo mismo o en lo que ya tuvo un éxito hasta cierto punto. Por ejemplo, Carlos Name, primero era de fantasmas y sectas y después se pasó a animales extintos y ahorita ya está en el Área 51. Bueno, entonces les digo, sinceramente, ya déjenme algo para acá. Ojalá algún día haya una cuenta que de verdad sí me saque de onda, aunque nosotros sepamos a lo mejor de que es una RG o algo así. Por lo menos las historias de Carlos Name están súper bien producidas y se va a los lugares y todo, o sea, como que sí le anda invirtiendo. Pero bueno, espero que les haya gustado Fantasmitas, que haya resuelto sus dudas. De 10 yo creo que le doy un 6 hasta ahorita. Digo, obviamente no por hacerle mal a su historia, ¿verdad? Y estas sus últimas historias ya sale su arroba de no sé dónde estoy. Entonces les digo, yo sospecho que esta es la segunda cuenta que él crea como para que le pegue su historia. Y pues ya, básicamente eso es todo. La única historia que sí me gustó fue, bueno, su único TikTok que me gustó fue el que corre y llega al mismo punto. Eso estaba padre. Pero bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Recuerden ignorar mi ojo. Malito. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. No olviden. No olviden seguirme en TikTok porque estoy subiendo varios story times que les puede gustar y videitos y demás en Instagram para todas las cosas que les dije. Y pues ya, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye.